¿Y ese quién es? El nuevo busboy. ¿El new busboy? ¿Un gringo de busboy? That's so fucking weird. Yo pensé que iba a morir y no iba a ver eso jamás. Wow. So we are taking California back. Y yo no voy a entrenar, yo te entrené a ti. ¿Y yo a ti? ¿Y yo ya soy mesera? Julian, come here. I need you to train somebody. And this is how you cut it. ¿Y cómo se lo hace, como por ejemplo, aquí? Si le quiero poner una pantalla al lado, como en las noticias, ¿se puede? Yeah. You do it like this, mira. Hey, ¿qué pasó con lo del colegio? Oh, la próxima semana voy a ir a hablar con alguien. Ellos me van a dar toda la información. Yes, bitch. Get your degree. Be a good immigrant. Be a good illegal. Hey, isn't your birthday coming up? ¿Qué vas a hacer? Yo creo que nada. ¿Y en tu casa no celebra? No, nunca celebramos. Oh my god, I'm getting laid tonight. With whom? We hooked up the other night, and I guess he liked it because he's coming back, baby. Of course. You know, once they try me, I just want to repeat. So, Mario and the others don't know about today? No. Because of your mom? How do you feel about that? Like shit. I feel like I can't even invite my friends to my own birthday. Oye, mija, ¿tu familia dónde vive? En México, señora. ¿O sea que aquí estás solita? Pues sí, con mi esposo. Y yo ni siquiera sabía que eras casada, pensando que eras la novia de mi hijo. I hate it. ¿Y tus papás están allá entonces? Mi papá nada más. ¿Y tu mamá? Mi mamá falleció hace tiempo, cuando tenía 10 años. At least you have a mom. ¿Eres tú ese? ¿Quién? El invito. ¿Este? Sí. Sí. You don't have your high school transcripts? I do, but they're not from high school. They're from adult school. That's why I wanted to talk to you, to see if I can use those transcripts to apply for AB 540. If you don't have proof that you attended a high school for more than 3 years, there's no way you'll be accepted. I couldn't attend high school. When I came to this country, I was 18 already. I went straight to adult school. The admissions office is going to ask for high school transcripts. I spent 5 years learning English. And then 2 more years getting my GED. There should be a way I can use those transcripts to apply for college. I'm sorry. I wish I could help. But without high school transcripts, you can't apply for AB 540. No puedo creerlo. ¿Entonces hay ninguna manera que se pueda hacer algo? Nada. ¿Y si pagan las clases como extranjero? Cada clase me costaría como $1,000. Me graduaría como en 10 años. Pues algo se tiene que hacer. No hay nada que se pueda hacer en ese país. Más que trabajar y trabajar y que nadie se entere que es un mojado. Tampoco te pongas en ese plan de victimizarte todo el tiempo. ¿Victimizarme? Es que en veces pienso que te hace la víctima. ¿La víctima? Julián. Soy un pinche ilegal las 24 horas, los 7 días a la semana. ¿De qué estás hablando? Vivo una doble vida porque mi familia ni siquiera sabe que soy gay. Y probablemente nunca lo sepan. Mi mamá lleva 10 años trabajando por las noches. De 12 de la noche a 8 de la mañana.
y maneja un pinche carro viejo que a luchas prende. Julia. Tengo 30 años. Tengo 30 años y apenas estoy agarrando mi GED. Y probablemente hasta ahí me voy a quedar porque ahora ya en el colegio puedo ir. Me cuesta trabajo creer que me la voy a pasar sirviendo mesas todo el tiempo. ¿Y cuándo me van a servir a mí? ¿Cuándo me van a servir una botella de vino a mí? ¿Cuándo voy a estar yo del otro lado, chingado? Mira, no todo es tan malo. Mírame a mí, soy indocumentado y nada me ha detenido. ¿Quieres que te diga por qué nada te ha detenido? Nada te ha detenido porque no tienes metas. No quieres hacer nada. No quieres estudiar, no quieres viajar, no quieres regresar a México. Ni siquiera manejas. El día que de verdad quieras hacer algo con tu vida, ve y trata de hacerlo. Y entonces vienes y me dices que el ser indocumentado no te ha detenido. ¿Sabes qué? No es mi culpa que tú todo el tiempo estés culpando a todos por tus problemas. ¿Ok? Si habemos personas que no queremos hacer otra cosa, está bien. No se va a acabar el mundo. Así que si yo no quiero hacer lo que tú quieres que yo haga, no tienes por qué estar en desacuerdo conmigo. No es que esté en desacuerdo contigo. No puedo creer que no puedas abrir los ojos. Julián, vivimos con demasiadas limitaciones. Pues yo no quiero saber de limitaciones. Yo soy feliz como yo soy. ¿Qué no entiendes eso? Respeta lo que yo quiero. Pues si de verdad eres feliz como eres, tienes que dejar de decir esa mamada de que el ser indocumentado no te ha detenido. Porque cuando lo dices, nada más ofendes a todos aquellos que de verdad quieren hacer algo por sus vidas. ¿Sabes qué? Siento que tu exnovio tenía razón. En ocasiones siento que te estás amargando. Vete a la chingada. No place to go home. No place of my home. I am a man with no land. I'm not part of anyone's heart. This tears me apart. I can teach you everything that I know. You don't even need to go to college. Sí, necesito ir a la escuela. Necesito mi certificado. Yo creí que sí iba a poder entrar. You'll get in. You'll see. Por ahorita no nos queda otra de que seguir luchando. Come on, Fer, cheer up. Me siento mal con Julián. Tengo que pedir disculpas. Háblale. Tengo una idea mejor. Friend, I'm sorry. Soy un pendejo. Olvídalo. Tal vez tienes razón. No tengo talento, no sirvo para nada. Olvídalo ya. Sí tienes talento. No, Fernando, no tengo ningún talento. Sí, Julián, sí tienes un talento. ¿Cuál es mi talento? Yo speak sign language. ¿Cómo lo supiste? Porque tu esposo me lo dijo. Me dijo que lo aprendiste de volada. Eso no cualquiera, ¿ves? Tienes talento. ¿Y eso qué significa? Una más decir te quiero mucho, friend. ¿Seguro? No me la estás mentando, ¿verdad? Salud.
No. Hazte pa' allá. Te quiero besar. Déjame dormir. Oh, maybe. Okay. ¿Qué hora es? No sé. Oh, shit. What? Tengo una reunión en el trabajo. Puta madre. So this one's a new one. We're gonna start selling this one next week. It's from Spain and it's a blend. It's Grenache, Syrah, and Tempranillo. It's tasty. You seem too excited. Yo vengo bien crudo. ¿Qué pasó? Yo me quedo con mi michelada y un caldito de 7 mates. Okay, come on, guys. Do you know what you're talking about? Sorry. So let's get this done. This is the last one. Let's just finish it, okay? Cheers, everyone. All right, thanks for coming, everyone. See you later. Thanks. Why are you late? You're fired. You can't fire me. What happened? I was gonna call you, but look, I dropped it. It's broken. You should be embarrassed to walk around with a phone like this. Get it fixed, bring me the bill, I'll pay for it. Bye, everyone. Wow, llegas al Tempranillo, pinche piruja. No es mi culpa que a mí me quieran más que a ti. Nunca me he pagado nada, pero hay un dios que todo lo ve. Oye, ya sé a lo que te referías con el beso negro. ¿Ah? ¿Te lo hizo o se lo hiciste? Te lo deja tu imaginación. ¡Yo, pinche! ¿Por qué le metes tu pinche? ¡No, trágatelo! Él me lo hizo. ¿Estás seguro? Ay, se siente tan rico que te mamen el culito. ¿Ahora qué es el vulgar? ¿Tú o yo? Si lo demás, cuéntame, lo toco más rápido que inmediatamente. Ay, ¿adivinen qué? Ya te dijo la Julián. ¿Qué pasó? Una jeans. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuándo? Yo no sabía. Siempre llega tarde. Lo cacharon robándose las botellas de licor. No. Lo torció Nathan. ¿Y ahora qué va a pasar? Pues me ofreció el puesto a mí. Y también me ofreció el de manager. No. ¿Y qué le dijiste? Pues que lo iba a pensar. ¿Pero qué tienes que pensar? Mira, tienes papeles, hablas bien inglés. ¿Y eres güera? ¿Qué te digo? Me quería hacerle interesante un poquito, pero la verdad sí es mucha responsabilidad. ¡Qué responsabilidad! ¡Nada que ver! ¡Aviéntate! ¿Sí? ¿Por qué no? Bueno, sí es cierto, sí. Le voy a decir que sí. ¿Why not? ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Salud! ¡Salud! About it, I know that I resist.
coming from the heart.